hearing myself. So I'm going to read this. Maybe you like it. I hope you do. This is the protagonist of this novel. Her name is Micaela Torne de los Llanos, born de los Llanos. And her father came from Nevis, I think. But she was born and raised in La Doradilla, and she is the granddaughter of a curandera, of a midwife and curandera. I am the granddaughter of a curandera. The name of the curandera is Clementina de los Llanos Yabó. The name of my grandmother is Clemencia Febre Falú. Falú, perdón, Falú Hernández. I have no imagination. I just use what I know and then I go with it. Regresé a Mamellales, a los bosques en los cuales nací. Hice bien en volver al ranchón de mi abuela entre las plantas que me susurran al oído. Después de haber visto lo que vi, de haber vivido lo que viví, en este lugar es este el lugar correcto de mi muerte. Grandes ciudades de cemento y nieve, centros de estudio, torres que rasgan el cielo, selvas de otros parajes. Me rodeé los pasillos del hospital sola, operé sobre los cuerpos, me mantuve aparte, solo una vez tocada en serio, una vez bastó. Luego me convertí en la doncella del acanto, aunque después, muy de rato en rato, hubo otros. Cuando menos me lo esperaba, recordaba los dedos de Gardel, hurgando la carne de la muchacha que una vez fui y que luego se convirtió en un animal obsesionado y solitario. ¿Acaso fui mujer los 27 días que Gardel estuvo entre mis piernas? Los roces, los besos profundos, el resonar de su corazón dentro de mi pecho. ¿Acaso soy mujer ahora que muero sola en este rancho de la Doradilla? ¿Qué es ser mujer en estos tiempos? ¿Un juego con la muerte? ¿Un eco que resuena en la distancia? Después de todo aquello que viví, ¿acaso es posible el regreso? Ahora que estamos liberadas del cuerpo, no es la soledad el nombre de nuestro viaje.